el rol de la mujer en la sociedad, desde mi perspectiva y luego de casi 50 años de vivencias, ha cambiado radicalmente. Destaco dos hechos que facilitaron la creciente inserción laboral de la mujer a lo largo de este periodo. Por un lado, los años 60-70 marcaron el ingreso masivo de la mujer a la universidad en general y en carreras como ingeniería o recursos hídricos en particular. Fue esta capacitación y el desarrollo de las técnicas de control de la natividad, a mi juicio, lo que contribuyó sustancialmente para que las mujeres cambiáramos nuestro rol tradicional y predominante de jefa de hogar al rol profesional. En mi experiencia personal, cuando decidí estudiar esta carrera, la mirada del otro muchas veces lo llevó a opinar que no era una carrera para una mujer, además teniendo en cuenta que se funcionaba en una temática ambiental, como son los recursos hídricos. Toda una novedad por esos años en los que aún no se hablaba de cambio climático y menos aún de evaluación de impactos ambientales. Para aquellos años de inicio de mi carrera, se creó en Santa Fe lo que se denominó la experiencia del proyecto Paraná Medio, con el objeto de desarrollar el proyecto de aprovechamiento de dicho río. Fue notable cómo se evitó en ese momento la incorporación de mujeres. Con el correr de los años, yo fui incursionando sin problemas en distintos ámbitos, llegando inclusive a niveles de conducción que tradicionalmente estaban ocupados por los hombres. Y a la par, se fue incrementando las cuestiones vinculadas con la necesidad de dar respuestas concretas al periodo hiperhúmedo que se realizó. Es interesante recordar en este sentido cómo el río Salado pasó de ser en los años 60 un río muerto a la crecida del 2003 que produjo tantos daños en la región y particularmente en la ciudad de Santa Fe. A la luz de la experiencia vivida, no me cabe duda que la participación de la mujer en todos los ámbitos laborales se ha ido consolidando y ha sido enriquecedora. Que como siempre digo, la mujer actúa desde sus entrañas e imprime una mirada de alto contenido humano para los problemas. No fue ni es fácil incursionar en ámbitos laborales tradicionalmente ocupados por los hombres. Sin embargo, ha habido una evolución en este sentido, favorable e irreversible, como así también es irreversible la consideración de los aspectos que se derivan del cambio climático.